Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos finalizando nuestro segundo semestre del año 2017, finalizando ya todas nuestras asignaturas y por ello es importante hablar un poco sobre el proyecto final. Vean por completo este video. Espero que si tienen inquietudes o dudas me puedan escribir al correo electrónico. Un saludo especial para todos. Bien, entonces vamos a repasar un poco sobre lo que tenemos que realizar para nuestro proyecto final. Recuerden que el objetivo de nuestra asignatura es realizar o, digamos, ambientar un ecosistema de aprendizaje en Internet. Entonces, para esto hemos buscado una aplicación que se llama Genio. Para acceder a ella, ustedes saben, genio.io. Y en esta aplicación Genio, pues ustedes van a poder, digamos, utilizar o van a poder hacer el proyecto final. Algunos me preguntaron que si pueden utilizar otra plataforma. Claro que sí, existen muchas otras plataformas. Este tipo de plataformas en inglés se llama LMS, que significa Learning Massive System, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar acá como LMS Apps. Y entonces aquí les va a aparecer pues una cantidad de aplicaciones o digamos sistemas de estos adicionales. Está Doceo, está Talent, está Moodle, está Canvas. Ustedes pueden hacer el proyecto final en donde quieran. ¿Cuál es el objetivo del proyecto final? El objetivo es realizar un ambiente virtual de aprendizaje en donde haya una unidad temática y donde esa unidad temática pues tenga su evaluación, su instrumento de evaluación, tenga sus actividades, tenga todos los recursos necesarios para que los estudiantes puedan aprender. Edmodo es una aplicación también muy muy chévere, muy fácil de manejar, es muy recomendada, entre otras de las que hay acá. Otra de las formas que ustedes pueden buscar, ustedes le pueden colocar acá, por ejemplo, la aplicación que actualmente estamos utilizando, Genio, y le pueden colocar alternativas. ¿Sí? Y aquí en alternativas, pues también vamos a encontrar alternativas o aplicaciones similares, también lo pueden buscar de las dos formas. Y en alternativas y aplicaciones similares, pues aquí, por ejemplo, vemos Launch 27. Bueno, aquí no me muestra muchas, solamente está Launch 27. Pero si volvemos a la barra de búsqueda, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿cierto? Esta que está acá. Entonces ustedes ya seleccionan la que ustedes consideren que les facilita más el trabajo o que pueden utilizar de mejor forma. Bueno, vamos a ver algunas. Vamos a clarificar un poco lo que se pide en el trabajo final. Entonces, aquí estamos en Genio. En Genio, esta página de Genio, digamos, es muy simple de manejar. Aquí le podemos cambiar el idioma. Es importante que si a ustedes les aparece en inglés, puedan cambiarla a español. Aquí les va a aparecer un mensaje como de bienvenida de alguno de los agentes de Genio. Recuerden que Genio tiene dos versiones, una versión que es gratuita y una versión que es paga, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar en este momento pues la versión que es. Recuerden también que la versión paga pues tiene digamos sus limitaciones, tiene algunas restricciones de uso. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, si nosotros queremos una información general de la aplicación, le damos clic acá donde dice información general y automáticamente pues se nos va a desplegar digamos como una descripción de lo que es Genio. Es importante que ustedes vean esa descripción para que tengan, digamos, una expectativa o, digamos, tengan una idea de qué es lo que se puede realizar en Genio. ¿Cierto? Recuerden, Genio no es la única, ustedes pueden utilizar la que consideren. Bien, vamos a ubicarnos en la página, en la parte final de la página. Y en la parte final de la página voy a ver que aquí hay una opción o hay un enlace que dice videos de ayuda. Si yo hago clic allí en videos de ayuda, pues ahí me van a aparecer
digamos, todos los videos para yo poder crear los cursos, para poder ingresar a todas las actividades, etcétera, etcétera. Estos videos generalmente están en inglés, pero ustedes pueden acá colocarle los subtítulos. Por ejemplo, aquí estamos viéndolo con subtítulos en inglés, pero yo acá en la configuración le puedo cambiar a que los subtítulos los veamos en español. ¿Sí? Aquí donde dice traducir automáticamente y venimos, los observamos en español. Ok, entonces aquí me devuelvo otra vez para ver el video desde el principio y observo que ya me aparece con los subtítulos en español para que nosotros no tengamos ninguna dificultad. Bueno, la idea es que nosotros observemos todos estos videos que aparecen acá para que nosotros podamos utilizar Jenny de la manera correcta. Entonces venimos acá y le decimos iniciar sesión. Yo les había dicho a ustedes que es importante crear sesión o iniciar sesión con la cuenta institucional. Yo en este caso lo tengo con una cuenta de la coordinación académica a donde yo trabajo, puesto que también lo utilizo para otros fines. Entonces, simplemente le damos iniciar sesión. A ver acá. Listo. En esta parte inicial, eso se llama el dashboard, ¿cierto? O digamos como el tablero inicial o la página inicial donde nosotros tenemos todo. Aquí vamos a poder ver los cursos que nosotros tenemos. En este caso yo tengo un solo curso que se llama coordinación académica, ¿cierto? Y adicional a eso me aparece un botoncito verde donde dice crear un sitio nuevo. Si usted no tiene ningún curso todavía creado, probablemente le aparezca solo el botoncito crear un sitio nuevo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener nosotros para nuestro proyecto final? Bien, entonces en nuestro proyecto final lo que tenemos que tener es uno de cada una de estas opciones que vemos acá. Es decir, nosotros debemos tener una página, una lección. Por ejemplo, aquí yo tengo una lección, ¿cierto? Que es la introducción. Por ejemplo, aquí tengo un tema básico, por decirlo así. Tengo un video. ¿Sí? De este acá me devuelvo. Entonces debemos tener una página, debemos tener una lección, debemos tener una pregunta, debemos tener un test. Los deberes son como las tareas, debemos tener un deber. Este donde dice aquí per grade assignment, este no lo vamos a utilizar, este no. Tenemos que tener una encuesta y un certificado. Un certificado es como un diplomita que le vamos a sacar a las personas que estén viendo o visualizando nuestro curso. Y finalmente, este que es para archivos, pero este tampoco lo vamos a utilizar. Entonces, ¿en qué consiste nuestro proyecto final? Consiste en tener un curso de prueba o un curso que ustedes quieran seleccionar sobre algún tema en específico, y el curso debe contener al menos una página, al menos una lección, al menos una pregunta, al menos un test, al menos una tarea, ¿cierto? Al menos una encuesta y al menos un certificado. Si ustedes cumplen con todas esas características, pues ya tenemos un ambiente virtual de aprendizaje construido y podemos nosotros ya colocarlo en plataforma. Bien, chicos y chicas, esto es lo que nosotros tenemos para nuestro proyecto final. Espero que lo estén desarrollando. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, sugerencias, pues me pueden escribir en mi correo electrónico o pueden venir a las asesorías presenciales. Un saludo muy especial para todos y feliz semana.